Muy contentos de poder abordar esta temática en San Miguel. Obviamente una temática muy conflictiva, que tiene una trascendencia significativa y que además es una temática que ha generado algún tipo de modalidad de cambios, pero que tiene una antigüedad bastante importante, ¿no? Casi como la humanidad, y que ha ido mutando de diferentes maneras, pero que la simbología es obligar a la gente a cumplir un servicio por el cual no lo hace con su expresa voluntad. Y es una manera de esclavitud que en otros tiempos existía de otra manera y que hoy la modernidad le busca otro tipo de modalidad, pero que en definitiva cercena la libertad de las personas. Y nosotros creemos que desde la política, desde el poder institucional, desde los gobiernos, desde la fuerza de seguridad, desde todas las instituciones que abordan esta temática, tenemos que comprometernos a resolver este problema. Y ya lo ha abordado nuestra santidad, ¿no? El Papa Francisco ha abordado con mucha firmeza, diciendo que es un delito contra la humanidad y que ese delito contra la humanidad tenemos que estar en la defensa de los derechos humanos todos. Hoy veía con enorme gratitud la recuperación del nieto de Estela Carlotto, y es también un abordaje de la temática de tratas, porque es haberle privado a un ser humano de su identidad durante 36 o 37 años. Y entonces es algo que venimos trasladando día a día y que nosotros tenemos que abordar en cada uno de los lugares. Y hoy San Miguel, gracias al Ministerio de Justicia, a la Secretaría de Servicios Públicos, que hemos firmado un convenio comprometiéndonos, ¿no? Porque uno dice, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Servicios Públicos con esto? Bueno, la posibilidad de darle difusión para que le llegue a la gente en cada una de las boletas o recibos que tienen que ver con cada uno de los servicios, de un programa de difusión, de asesoramiento, para que la gente se pueda interiorizar de cuáles son las cosas que debe hacer frente a algún tipo de delito de esta naturaleza. Hoy nos acompaña Marcela Pastore, que es la directora provincial en esta temática. El gobernador Daniel Scioli le ha prestado mucha atención a esto y ha abordado desde el Ministerio de Justicia un área específica para llevar adelante este tipo de problemas, y un poco ella, con la experiencia que tiene, nos va a contar cuáles son las cosas que nosotros tenemos que abordar como prevención, como ayuda, como complementación, de tratar de llevar adelante, en algunos casos, la prevención para que este delito no se cometa, y en el caso que se comete, tratar de abordar la posibilidad de ayudar a las víctimas, obviamente siempre con la justicia, pero complementando desde lo institucional para poder resolverlo. Y también nos acompaña el fiscal de San Martín, que aborda esta temática en particular en todo este departamento, así que nosotros estamos agradecidos al ministro Casal, que nos diera la posibilidad de firmar el convenio, de que hoy nos acompañe una funcionaria de él aquí, agradecido al gobernador, que le presta muchísima atención a este tipo de problemas, y bueno, y agradecerle a Marcela y al fiscal que nos acompañan, ¿no? Es un problema de todos, que no estamos tan informados, que quizás lo vemos, lo sabemos, pero no estamos informados de las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo, que no solamente tienen que ver con lo que a veces consideramos como solamente una desaparición. Es más que eso, es llevar a un trato indigno, a la condición de esclavitud, como decía el compañero Franco, que no se lo merece nadie. Así que hay muchas herramientas que se están construyendo desde el gobierno provincial, con mucho énfasis en los derechos humanos. El gobernador Scioli nos ha impartido esta indicación. El ministro Casal ha destinado un área específica en su subsecretaría a cargo de la licenciada Silvia Larrufa, y me toca en esta etapa conducir estos procesos, y acompañado con los fiscales referentes en la temática, estamos recorriendo la provincia, lamentablemente sumando números. Nosotros tenemos muchas causas por delitos conexos a la trata de personas. Nosotros entendemos en delitos conexos a la trata de personas, porque la trata de personas es un delito de competencia federal, pero que la justicia provincial entiende porque generalmente este delito se comete de manera complementaria o de manera asociada a otros delitos de competencia provincial. Y ¿Como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, la privación ilegítima de libertad, la explotación sexual, la promoción de la prostitución, la facilitación de la prostitución, la explotación económica del ejercicio de la prostitución. Y en este sentido, tanto del Estado Nacional como en reforma del Código Penal, la última reforma de la ley
que ustedes sabrán porque se hizo después del comentado caso de Marita Verón, se reformó la ley 26.362 y la ley 26.842, que reformó esa ley, modificó el delito de promoción a la prostitución, y ahora toda explotación sexual, es decir, el proxenetismo, tener un prostíbulo y beneficiarse económicamente de la explotación de la prostitución ajena, es un delito, y eso es lo que se reprime, se pena, se aumentaron las penas, hay personas detenidas por ese delito, y dentro de nosotros tenemos varias causas, hacemos investigaciones, allanamientos, clausuramos locales y tenemos varias personas detenidas por eso, más allá de que está naturalizado esta cuestión, y por eso los esfuerzos de la gobernación y de la comisión de la provincia, de la procuración, para que la gente entienda que los prostíbulos están prohibidos en Argentina desde el año 30, de la ley de profilaxis antivenérea, y que hay que tener conciencia que cuando hay una persona que ejerce la prostitución en un local así, hay otra que la explota, y esto es lo que hay que combatir y reprimir.